Muy buenos días, vamos a darle caña a otra semanita más y empezamos con rutina de piernas y glúteo. Material a utilizar: un bidón de agua, una esterilla y una silla. El circuito de hoy, ¿vale?, va a constar de 3 rondas y 5 ejercicios. Importante con las repeticiones: los dos primeros van a ser de 15 repeticiones, el tercero y el de en medio de 10 y los últimos 2, 4 y 5 de 15 repeticiones. Descansos de 30 segundos entre ejercicios y un minuto de descanso al final de cada ronda, ¿de acuerdo? Empezamos. Primer ejercicio, ¿vale? Sentadillas con salto. Vamos a hacerlo distinto, ¿vale?, a lo que sería un salto, ¿vale? Normalmente cuando saltamos utilizamos los brazos para saltar arriba. Lo que quiero es equilibrio, salto. ¿Vale? ¿Queda claro? Empezamos con 15 repeticiones. Venga, ¿preparados? Venga, 3, 2, 1. Abajo, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Venga, 5 más. 1. 2. 3. 4. Y 5. Venga, descanso 30 segundos. Una vez aquí, lo que quiero es elevaciones de cadera apoyando el talón en la silla, ¿de acuerdo? Y aquí repetimos a 15. Venga, 30 segunditos ya de descanso. Vamos y arriba. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, venga, últimas 3. 3, ahí, apretando el glúteo y isquio arriba. 4, y último. Y 5, vale, recuperamos. Lo mismo, 30 segundos, ¿vale?, de descanso. Y iremos a por el bidón de agua, ¿vale? 15 segunditos, recuperamos bien. Os explico, agarráis, ¿vale?, aquí. Y, ¿vale?, iré alternando pierna, ¿de acuerdo? Venga, preparados, ¿vale? Cargo aquí, importante, acordaros, tercer ejercicio, 20 repeticiones, 10 por lado, ¿vale? Siempre alternado, ¿ok? Venga, 3, 2, 1. Más 4, 2 más, vale, recuperamos, 30 segunditos más, ahora, mientras descansáis, posición sentadilla, ¿vale?, isométrica, eso quiere decir posición estática. Y a partir de aquí, subo, bajo talones, subo, bajo talones, ¿vale? Lo voy a hacer de lado y así me veis también. Y empezamos en 3 segundos, ¿vale? 3, 2, 1, posición, abajo, equilibrio y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. 10, venga, 5 más. 1, 2, 3, 14, última. Y 15.
¿Vale? 30 segunditos más. ¿Vale? Una vez aquí. ¿Vale? Tiene que bajar igual la cadera hacia atrás, evitando, ¿sí? ¿Vale? Bajar aquí recto, no, eso es lo que no queremos, ¿vale? Aquí lo que vamos a notar si voy recto es que me está tirando la pierna de atrás, ¿vale? Eso quiere decir, ¿vale? Un trabajo erróneo, ¿ok? Porque la que tiene que notar en la carga de trabajo es esta de aquí delante. De esta manera el ejercicio queda culo atrás, arriba. ¿Vale? Venga, empezamos en 3, 2, 1. Acordaros, 15, 6, 7, 8, 9, 10, venga, 5 más, 1, vamos, que ya lo tenéis, 2, 3, 4 y 5, recupero, y hago un cambio de lado. Así veis las dos posiciones. ¿Vale? Venga, vamos allá. 15. Ahora descansaríamos un minuto, ¿vale? Porque ya es el último de la última ronda de esta. Y ahora, minuto para descansar agua. Así que ya solo os quedan dos ronditas más y vais a darle caña, vamos.